Esto no importa. Esta primera parte no importa. Lo importante es la ruleta con estos tickets. A ver. Ruletita dorada. Pues no. Una bolita blanca. Genial. Y una de estas mierdas. Ok. Pues nada. Así terminan estos tickets. Increíbles. ¿Y ya? Hoy presentamos Saldea y Megumi Legendaria. Y Sabot se quedará sin cuarzos para la collab con Overlord. Y bien, volvemos al banner importante, el banner principal. Y por cierto, antes de continuar, tengo que decir que si no se han unido al Discord todavía, invitados quedan, está en la descripción, si quieren ser de los primeros en formar parte, compartir sus memes, compartir sus cosillas y formar parte de próximos videos, yo ahí lo dejo, quizá podemos traer tiradas de subs con los suba, quién sabe, por ende, únanse al Discord para estar al tanto de todo y ver qué sucede a futuro y bueno, de paso se pasan un buen rato con el resto de gente. Fino, señores. Así que nada. Dicho todo esto, vamos a continuar. Y ahora se viene el gasto doloroso, el gasto de cuarzos, el gasto que tendremos que hacer, incluso a sabiendas de que vienen cosas potentes más adelante, como por ejemplo la collab con Overlord. ¡Tengo miedo! Tengo miedo de gastar muchos cuarzos y lo único que quiero conseguir es esta Megumin tan bonita que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Por puro coleccionismo, la verdad. Ah, bueno, bro. Una razón muy creíble. Así que bien, vamos a gastar unos cuantos cuarcitos. Y si vemos que se nos empieza a ir de las manos, pues tendré que parar porque tampoco me lo voy a jugar demasiado. Por ende, dicho todo esto, ya hemos sacrificado todos los tickets habidos y por haber en mi cuenta. Vamos con la primer tirada de 10. Konosuba, por favor, dame una alegría, dame una, esa Megumi legendaria y ya está. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuatro estrellas! ¡Cuatro estrellas! ¡Vamos! Megumi legendaria. Es todo lo que pido. Ok, ahí la tenemos. Uf, en la octava. Vamos, vamos, vamos. Konosuba. Sin miedo al éxito, vamos. Se viene Megumi legendaria. Megumi legendaria en 3. Megumi legendaria en 2. Arue hoy ha venido a antojar, pero de acá a la China y a todos lados. O sea, carta que sale de Arue. Carta que viene con suculencia que se agradece. ¡Qué rico! Y aclaro por si acaso, el antojo viene con Arue. Arue. Porque ya me veo a más de uno ahí sospechando con Komeko. Ojito, ojito, el FBI está prestando atención a sus espaldas, Cuando menos se lo esperen, ¡pum! Pero bueno, ahora se viene el 4 estrellas y en 3, 2, 1 veremos si conseguimos esa Megumi legendaria. 3, 2, 1, vamos. Ah no, bueno, era la siguiente. Ahora viene Melissa a antojar, gracias Melissa. Pero lo importante es lo siguiente. 3, 2, 1. Megumi legendaria. ¿Qué? ¿Qué? ¡Otra vez el Kazuma Ninja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya lo tenía! ¡Ya lo tenía! ¡Me cago en...! En fin, la Arue al menos es nueva, ¿no? Algo es algo. El Kazuma, pues, vino a joderme el día, simplemente. Estaría encantado de comenzar la pijamada, pero... No me da. Son las... A ver qué hora es. Las casi 6 de la mañana cuando estoy grabando esto, así que preferiría dormir, la verdad. ¡Marika! ¡Marika! Por lo cual, espero que salga Megumin rapidito, por favor. Juego, gracias. Ah, le damos desde este punto, sin miedo al éxito. Siguiente tirada de 10 y que se venga Megumin legendario. Vamos, vamos. ¡Konosuba! Un 4 estrellas... ¿Sorpresivo? No, ok, no hay 4 estrellas sorpresivo. Ok. Bueno, no perdamos la fe. Hay que estar siempre con la fe en alto. Por ende, ya habiendo hecho este parón, continuamos y conseguimos ahora la Megumi legendaria y nos vamos felices y contentos del video todos con ese personaje que estoy buscando, ¿verdad? Bueno, 3 dorados, 4, 5, bueno, que no sea por doraditos.
Pero Megumin de general no es doradita, pero ojo. El Dasto es nuevo. No lo tenía. ¿Me sirve? Creo, no lo sé. Bueno, la verdad es que no, porque no lo tengo muy subido al Dasto que digamos, pero bueno, es nuevo. Algo es algo, ¿no? Ok, hemos conseguido ese Dasto que vieron hace un momento. Y estaba apostando a la suerte, por ende nosotros también vamos a apostar a la suerte. Mirada de 10, Megumi legendaria. Y ahí está. Hay que seguir el consejo de Dasto. ¿Se viene Megumi legendaria? Vamos con Otsuba, la primera. ¡Ay, dos, tres! Ok, ok, le hicimos caso al Dasto, apostamos a la suerte y hemos conseguido no uno, no dos, sino tres, cuatro estrellas. ¡Eso sí que es otra onda! Y ojo, esta Rin sé que es muy buena y no la tenía, por ende me super requete contra re hiper sirve. Ahora, tenemos 2-4 estrellas más, juego por favor, que al menos uno de esos sea Megumi legendaria, ya no te pido que los dos lo sean, no, uno. Uno y ya está. Con eso me voy súper feliz. Bueno, más feliz de lo que ya estoy porque hemos tenido demasiadas cosillas. Una Melissa antojando, nunca puede faltar. Se agradece. Y aquí tenemos al Dasto, como no. Gracias Dasto por la buena suerte. A ver si continúa esa buena suerte y conseguimos a la Megumi legendaria con el próximo 4 estrellas que tenemos en esta tirada. ¡Ay, que a Banner ya me lo diste en el video anterior! Ah, bueno, no importa. No importa, nos queda otro 4 estrellas más. Konosuba, por favor, vamos. Te tengo fe. Megumin, legendaria de 4 estrellas y ya está. Se vienen 3, 2, 1, Megumin legendaria. Esto no era parte del trato. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tres legendarios? ¿Tres? ¿Y ninguno puede ser la jodida Megumi legendaria? Konosuba, por favor. ¿Are you trolling me? ¿Are you trolling me? Of course. Ok, le damos skip. Ya no hay más sorpresas por delante. ¿Sabes qué cosa es más agotadora que el aseo, señorita Rin? El hecho de que esté haciendo 700.000 tiradas y esté quemando tantísimos cuarzos y no salga la jodida Megumi que estamos buscando desde hace antaño. Pero bueno, no perdamos la fe. No voy a gastar muchos más cuarzos, así que creo que vamos a hacer una última tirada y a ver qué es lo que nos espera. 3, 2, 1, Megumi legendaria. Bien, bien, continuamos con la racha de 4 estrellas. Bien, 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 bien. Megumi legendaria con Konosuba, por favor, doble. ¿Triple? Bueno, doble, doble, doble. Tampoco está mal, doble legendario. Bueno, doble 4 estrellas, que me confundo con el Genshin. Aunque bueno, no sé si se les puede llamar legendarios a estos también. A los de 4 estrellas, no lo sé, no importa. Bueno, no viene al caso. Se viene Megumi legendaria, lo sé. No me quejo, no me quejo. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán? Porque anteriormente el Dasto nos dijo que nos la jugáramos a la suerte. Nos lo jugamos a la suerte y conseguimos triple 4 estrellas. Ahora viene otro Dasto, casualmente con la descripción de mi tesoro. Y mi tesoro actualmente es que salga una Megumin legendaria. Por ende, en la siguiente tiene que salir. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! O por el contrario, puede salirnos el paquete de furros completo. ¡Me cago en la mierda! Esta vez, Dust, me has decepcionado, pero bueno, te doy una chance más. Que con esta aparición tuya, tengamos buena suerte en la siguiente tirada. Última tirada del video, sé que dije que esta anterior iba a ser la última, pero me puede la ludopatía y la fe y la esperanza de conseguir esa Megumin legendaria. Por ende, le damos en 3, 2, 1...
y que sea lo que tenga que ser. Vamos. Y continuamos con la racha de 4 estrellas. Konosuba, por favor. Ok, la primera, la segunda. 2-4 estrellas. Konosuba, warekosoa, densetsu no daimadoushi Megumin. Aratanaru rekishi ga kizomareru shunkan wo katsumoku seyo. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Lo logró. ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Y efectivamente, Dust anunció y nos trajo la buena señal de que Megumin legendaria la conseguíamos. Bien, bien. No fue tan en vano el gasto de cuarzos, la verdad, no me arrepiento. Porque tenemos a Megumin legendaria, la cual no sé por qué en esta carta, no sé si ha sido cosa del ángulo que han elegido tomar, pero le han dado un buffo a las piernas bastante importante, que no me quejo. Está bien, pero tenemos a la Megumin legendaria, que es lo importante, y ojo. Todavía tenemos otro 4 estrellas más. ¿Con qué nos puede sorprender? Me da igual, porque ya tenemos todo lo que buscábamos, pero vamos a ver qué sale. Ok, una Whis. Y después de esta cartita de Darkness, se viene el siguiente 4 estrellas, que es... ¿Otra vez tú, güey? Bueno, un banner que ya tenía para rematar el video. Tercer dupe que se lleva, o segundo, no lo sé, perfecto, me sirve, me recontra, super, hiper, mega sirve, pero esta Megumin aventurera legendaria me sirve muchísimo más. Es linda, Bob Esponja. Y todo se ha dicho, espectacular ese outfit legendario. Increíble. Así que bueno, gente, yo me voy feliz. Ustedes cuéntenme en los comentarios cómo les ha ido con estos banners, qué están haciendo, ahorrando o qué es lo que harán con sus cuarzos a partir de ahora. Por cierto, recuerden pasarse por el Discord en la descripción y que seguramente también dejen el comentario fijado para que puedan estar al tanto de futuros videos que vengan e incluso tener la posibilidad de participar en esos videos. Si llegan a hacer videos de tiradas del Konosuba, pueden mostrarme sus tiradas y compartirlas aquí en el canal. O, por el contrario, también pueden compartir sus memes en un canal especial que hay en el Discord para compartir memes de videojuegos y demás y que lo traigamos en futuras video reacciones. Por ende, invitados quedan al Discord, invitados quedan a suscribirse al canal si son nuevos para estar al tanto de todo y no perderse de las cosas que vengan más adelante, como la collab con Overlord, que, uff, le tengo muchas ganitas. Así que nada, feliz de la vida me voy. Cuéntenme cómo les ha ido a ustedes y que tengan un día increíble, gente. Chao y chao.